Hola a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo una versión de un álbum ya conocido. ¿Os acordáis de este? Del álbum con Collateral Rust. Pues me han encargado que haga una versión un tanto diferente que os voy a enseñar ahora mismo. Aquí la tenéis. Se trata de otro estilo, como veis, totalmente diferente. Lo he encuadernado en tela de encuadernar de color verde menta. La colección de papeles es Fiesta Tropical de Deca Trade. Le he puesto unos cierres de snaps que para abrirlos recomiendo sujetar de aquí, porque si tiráis vais a hacer presión sobre el papel y corre peligro. Entonces hacéis así y tiráis y así no pegáis el tirón, porque recordemos que esto es papel. ¿Veis? Así. Y como veis en la portada, pues lleva esta cámara y lleva un montón de recortes y de capas. Bueno, un montón. Dentro de mi estilo, unas flores en relieve. Estos son unas piezas que he troquelado con un troquel de Lora Bailora de Bali del año pasado. Y mirad, me ha venido genial y queda súper bonito. A ver, que no lo estáis viendo bien. Es que estoy enamorada, enamoradísima. Parece que ha quedado tan bonito. Aquí va a ir el nombre puesto de la protagonista, de la destinataria de este regalo. Y vamos a verlo por dentro cómo es. Pues nada, aquí lleva un pequeño adornito y aquí lleva un bolsillito para guardar cosas. Lo desplegamos y os voy a quitar un poco de zoom porque si no, ahí. Lo desplegamos y aquí también le he hecho otro bolsillito para guardar cositas. He combinado papeles de la colección de Daika con estos otros que son, creo que de Arlisi o de Amy Tangerine, no sé muy bien qué colección es. Lo encontré, es la colección Sismagic de Arlisi. Me lo pidieron así y lo hemos combinado así. Y nada, es un álbum con tres hojas a la derecha y tres hojas a la izquierda, que podemos cerrar una encima de otra así. Lleva esta solapita, que lleva un bolsillo con varios tags, pues para poner pequeñas fotos o apuntar alguna cosa. Esto está muy diáfano porque si queréis pues podéis poner dos fotografías de 10x15 así. Mirad qué bonito queda. Lo abrimos y aquí le echo un marquito para colocar una fotografía de 9x13. A ver si consigo que me entre. Ahí va. Cuesta un poquito, pero nos cabría la fotografía. Voy a quitar los restos de pegamento que tiene todavía porque lo acabo de terminar. Bueno, una fotografía de 9x13. Si tenéis dificultades a la hora de meterla, pues recortadla un poquito más, ¿de acuerdo? Nada, le he puesto un sellito que pone experiencias maravillosas. ¿Lo veis? Y al abrirlo, pues espacio diáfano para fotos. Ya os digo que podemos poner aquí fotos de 9x13, foto de 10x15, perfectamente un par de ellas así. Y una aquí si queremos así. Nos vamos a este lado y tenemos la misma estructura. ¿Veis? El marquito para poner la fotografía. Metiéndola por aquí. Y otro sellito. Es que pone escapando de la rutina. Ahora abrimos hacia acá. Y tenemos pues esta página con estas tres solapitas
para poner pequeñas fotografías. Por ejemplo, de 7,5 x 10. Nos entran perfectas. Tal que así, ¿lo veis? Aquí tenemos un bolsillito y una tarjetita. Seguimos desplegando. Y tenemos aquí esto que es un imán que nos sujeta este desplegable hacia arriba y hacia abajo. Y más espacio para fotos por todos los lados. Aquí tenemos la misma estructura. Desplegamos y tenemos aquí un bolsillito con otra tarjetita. Aquí tenemos los tres, estos son más pequeñitos. Aquí habría que recortar la foto un poquito más. Quizás de 7x7, 8x8. Lo seguimos abriendo y aquí tenemos este que es doble. Doble puerta. Ampliamos la capacidad de las fotografías. Este es igual, doble puerta. ¿Veis? Con esta ilustración tan bonita. Aquí pondremos la foto. Súper guay. Como veis, es que estoy súper contenta con este álbum de fotos. Me parece que ha quedado súper divertido, súper bonito. Aquí tenemos esta. Y aquí he dejado el bolsillito sin nada para que metáis las fotos que queráis. ¿Veis? Así, sueltitas. Y esta es la parte central, que es un mapa. Entonces esto, podemos poner las tres así y las tres así. O guardarlo de manera divertida. Ya os digo, primero esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta y luego esta. Y hacer así. Pin. Y pan. Cerramos. A ver este. Ya está. Con los cierres snaps. Y este es el álbum de la fiesta tropical de Daika. ¿Qué os ha parecido? Aquí tengo en estos momentos las dos versiones. Espero que os haya gustado. Y os dejo enlaces de interés en la cajita de información por si os animáis a realizar vuestra versión. Os dejaré enlaces. Y ahora sí que sí, nada más, recordaros que si os ha gustado este vídeo, le deis a la campanita. Que le deis muchos likes para yo saber que estáis ahí y que os suscribáis al canal si aún no te has suscrito. Y ya solo me queda deciros que besucos cucos para todas y para todos. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!